Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora de viva voz la abogada Pamela San Martín, una reconocidísima especialista en procesos electorales y partidos políticos, hasta hace muy poco tiempo consejera en el INE. Muy buenos días, mi querida y estimada Pamela. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cuál tu punto de vista sobre esto? El INE dice que se va a aplicar la ley tal cual está consignada en la propia Constitución, y ya escuchábamos que Morena, y con el puño cerrado, dicen, va a defender el hecho de que le quieran quitar la mayoría en la Cámara de Diputados si se reglamenta esto de la sobrerepresentación de los partidos. Bien sabemos que además de las gubernaturas y alcaldías y cuanto hay, la elección en la Cámara de Diputados va a ser clave para el país, porque ahí es donde se determina el presupuesto y por lo tanto la hoja de ruta de la nación. Pero en fin, ya no quiero extenderme en ello, tenemos un público muy informado y muy sensible. ¿Cuál tu punto de vista, Pamela, sobre este diferendo? Me parece que lo que tenemos que mirar es por qué el INE adoptó una decisión como la adoptó, cuál es el problema que se presenta y por qué es necesario tomar medidas para atenderlo. Y creo que para poder entender esto, primero tenemos que dar un paso atrás y partir de un principio. La Cámara de Diputados es una Cámara que se integra por 500 diputados y diputadas, 300 de ellos electos por el principio de mayoría relativa, 200 por el principio de representación proporcional. ¿Esto sí? ¿Por qué es importante? Porque los 300 distritos de mayoría relativa es la distribución que tiene el país. Cada uno de nosotros votamos por un candidato específico. Sí. Si el candidato o la candidata por quien nosotros votamos ganó, tuvo más votos numéricamente que los contendientes, entonces él o ella es quien entra y ocupa uno de esos 300 escaños. Pero el sistema que tenemos de representación lo que busca garantizar es que todos los votos cuenten, no solamente los votos de aquel candidato o aquella candidata que ganó en mayoría relativa. Sí. Es decir, que los votos incluso de quienes votaron por el candidato o la candidata perdedora también cuenten en la representación en la Cámara de Diputados, de forma tal que éste esté conformada de una forma cercana a proporcional al número de votos que recibió cada uno de los partidos. ¿Cuál es el problema entonces, si esto es tan simple? Pues el problema se da porque los votos por mayoría relativa, los partidos pueden contender coaligados, es decir, no contender en lo individual, sino en conjunto dos o tres o cuatro partidos políticos. Y ahí, en el caso de la representación proporcional, cada uno de los partidos presenta una lista individual. Y ahí es donde se equilibra. ¿Qué es lo que pasa cuando compiten en coalición? El problema no se da si compiten individualmente los partidos. ¿Por qué se da un problema cuando compiten en coalición? Porque cualquiera de nosotros podemos acudir a la casilla, votar en la boleta por un candidato coaligado, por cualquiera de los emblemas de los partidos que le postularon. Sin embargo, ¿para quién cuenta ese triunfo? Es decir, si lo que vamos a buscar es una representación proporcional del número de votos, pues si un partido obtuvo, por ejemplo, el 20% de los votos o el 40% de los votos en las urnas, tendría que tener una representación cercana al 40%. Pero para esto tenemos que saber cuántos diputados significa esto. Esto significa 200 diputados. Esto va a ser el número de triunfos que obtuvo en mayoría relativa más el sobrante en representación proporcional. Pero si participó coaligadamente, los partidos A, B y C pudieron haber postulado al candidato X. ¿Y cómo se ha resuelto hasta hoy a quién le corresponde ese diputado de los partidos A, B y C? Se había resuelto siempre según los partidos lo determinaran en el convenio de coalición. Es decir, el candidato X podía ser un militante reconocido del partido A, pero si los partidos decían que iba a pertenecer o le iba a contabilizar al partido C, entonces le tocaba al partido C. Incluso si las ciudadanas y los ciudadanos, cuando acudían a las urnas, votaban mayoritariamente por ese candidato a través del partido C, le tocaba al partido que la coalición señalaba. Esto genera
una alteración en la representación, porque si yo tengo espacio para que me asignen 200 diputados y los 100 triunfos que militantes míos o que votaron por mí en las urnas resulta que no se me asignan a mí, sino se le asignan a otro partido, pues yo tendré derecho a 100 diputados más de representación proporcional. Y esto, digamos, altera incluso una fórmula adicional que es la sobrerepresentación. La Constitución permite que el partido mayoritario pueda representarse hasta un 8% más que los votos emitidos en las urnas. Pero evidentemente, si los triunfos en mayoría relativa no se le asignan, pues tendrá formalmente una asignación del porcentaje de votación que obtuvo más el 8%, pero en los hechos va a tener un número mayor de diputados y una representación mayor en la Cámara que la votación que recibió. Es decir, el voto de las ciudadanas y de los ciudadanos no será representado en la Cámara de Diputados. Esto pasó en el 2015 con la coalición PRI-Verde. Hubo una sobrerepresentación del PRI precisamente por atender a lo que decía el convenio de coalición entre el PRI y el Verde. Esto pasó nuevamente en el 2018 con la coalición Morena-PT-Encuentro Social. Morena tuvo una sobrerepresentación a partir de la asignación que dio en el convenio de coalición, y en ambos casos el INE validó mayoritariamente esa decisión. Esto me parece, de la misma forma que lo voté en el 15 y en el 18, que fue un error. Se tiene que garantizar la representación que la Constitución establece, es decir, que los votos, que los escaños que ocupen los partidos políticos, la representación que tengan en la Cámara de Diputados, el peso en las decisiones en la Cámara de Diputados, depende de la voluntad de la ciudadanía. Esto hacía que se tuviera que adoptar una medida en el Consejo para atender esta situación. El problema, me parece, es que la medida que el INE adoptó no va a atender esta situación. ¿Por qué no va a atender esta situación? Porque las reglas que el INE adoptó fueron, en primer lugar, atender la militancia efectiva. Solamente que, ¿qué entendió por militancia efectiva? En un acuerdo emitido el 19 de marzo, la militancia que los candidatos o las candidatas tuvieran al día 21 de marzo, es decir, 2 días después, abriendo la posibilidad que hubieran renuncias a la militancia, que hubieran cambios de militancia entre un partido y otro de la coalición, porque se ponía a futuro. Lo mismo si había una diputada o diputada que fuera por reelección, la bancada a la que pertenecería 2 días después, abriendo nuevamente un mecanismo en el que se pudiera alterar esta regla que se estaba estableciendo. Pero el mayor problema viene con la tercera regla. Si no estamos ante un militante efectivo y si no estamos ante un diputado o diputada que se esté reeligiendo, entonces, ¿cuál es la regla que aplica? El convenio de coalición es lo que determinó el INE. Esto está dejando de lado que las ciudadanas y los ciudadanos vamos a acudir a las urnas y vamos a decidir por qué partido votamos a un candidato en coalición. Y lo que tendría que privilegiarse para poder garantizar la adecuada representación de los votos emitidos en las urnas es precisamente qué fue lo que se votó en las urnas. Entonces estaríamos pudiendo tener una representación acorde a lo que votamos las ciudadanas y los ciudadanos. Y eso no ocurrió en la decisión que adoptó el INE. Entonces, ¿estamos ante un problema? Sí. ¿Era un problema que se tenía que atender? Sí. ¿Hay un ligero avance con lo que aprobó el INE? Me parece que sí. ¿Va a resolver el problema que se estableció? Me parece que no, y que vamos a tener esta misma circunstancia cuando lleguemos a la asignación de diputados por representación proporcional. A lo mejor te parece absurdo lo que voy a decir, pero cuentan que cuando a Alejandro Magno le plantearon el reto del nudo gordiano que nadie podía desfacer, pues sacó la espada y de un tajo, dijo, ya está, ya, deshice el nudo gordiano. ¿Quién va a dar el tajo? ¿De qué se va a tratar aquí? ¿Nos vamos a ir con este problema hasta el día de la elección? Pareciera ser que, como lo describes de manera muy puntual y precisa, no hay alternativa y se va a seguir con este diferendo hasta el final, Pamela. Pues ahorita Morena ya ha impugnado el acuerdo. Yo esperaría que hubieran otras impugnaciones buscando
el que se resolviera adecuadamente este diferendo, y que pues ahora le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver cómo se va a asignar. Creo que este es un problema que hemos acarreado ya demasiado tiempo. Si miramos que ocurrió en el 2015, que ocurrió en el 2018, lo tenemos que resolver en el 2021, y esto está en cancha del Tribunal Electoral. Me parece que si miramos cuáles han sido los antecedentes de las decisiones del Tribunal, en particular en esta materia, no tendríamos mucha esperanza que el Tribunal siquiera reconociera el pequeño avance que logró el INE. Pero creo que lo que vale la pena es generar un contexto de exigencia para que el Tribunal Electoral en verdad resuelva este problema y garantice eso que las autoridades electorales tienen que garantizar como principio máximo, que es el derecho de la ciudadanía a votar y el derecho de las candidaturas a ser votados, pero no solamente como un acto formal, sino como un derecho efectivo que se tutela en todas sus dimensiones. Es lo que sería tu propuesta en caso de estar allí, en el tribunal. Por supuesto, es lo que yo resolvería, pero es que esto fue lo que yo fui votando a lo largo de los años que fui consejera. En el 2015 yo voté en contra de la sobrerepresentación del PRI, en el 2018 yo voté en contra de la sobrerepresentación en Morena, porque yo estoy convencida que el Instituto Nacional Electoral lo que tiene que garantizar es primordialmente el derecho al voto de la ciudadanía. Pamela San Martín, como siempre, de verdad, muy grato y muy aleccionador escucharte. Te mando mi admiración y mi cariño de siempre. Gracias, Pamela. Muchas gracias, Ricardo. Un fuertísimo abrazo y nuevamente saludos a tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.